vencedor de las piedras, padre de los uruguayos. Se vino desde Corrientes hasta el solar entrerriano. Aquí esperaba el supremo con sus 34 años. Aquí esperaba resuelto con Montiel en los centauros. En 1820 dos hermanos se enfrentaron después de haber compartido ideales libertarios. Bajo la misma bandera de sol revolucionario, el grito de José Artigas y el espíritu de Pancho. El 13 de junio ríe en mitad del calendario por un otoño amarillo que luce el monte cerrado. Calandrias y zorzalitos con trinos enamorados dibujan una acuarela celeste sobre el barranco, sin saber que a media tarde el arroyo ensangrentado cantará una vidalita de húsares degollados. El sol de los pueblos libres con su poncho lastimado se apagó en suaves cuchillas del noble campo entrerriano. Pero vecinos de Tala, que el paraje han visitado, me han confiado sus secretos que vienen de los ancianos. Dicen que Pancho Ramírez regresa con sus soldados y aguarda con impaciencia al general uruguayo.